perder la calma. No es fácil, pero sería lo ideal. Es la única forma de ver la salida ante cualquier tipo de laberinto que se nos plantee. No perder la calma, de autor desconocido. En un monasterio había un anciano monje ante el cual los jóvenes novicios se sentían intimidados, no porque fuera severo con ellos, sino porque nada parecía perturbarlo o afectarlo, nunca. Así, veían en él algo inquietante y le temían. Al fin, sintiendo que no podían soportar más esa situación, decidieron ponerlo a prueba. Una oscura mañana de invierno, cuando era tarea del anciano llevar la ofrenda del té a la sala del fundador, el grupo de novicios se ocultó en un recodo del largo y sinuoso corredor que a ella llevaba. Al pasar el anciano, salieron de su escondite dando alaridos como una horda de demonios. Sin que su paso vacilara, el anciano siguió andando con calma, llevando cuidadosamente el té. En la siguiente vuelta del corredor, como él bien sabía, había una mesita. Se dirigió hacia ella en la oscuridad, depositó la taza, la cubrió para protegerla del polvo y entonces, apoyándose sobre la pared, prorrumpió ¡Oh, oh, oh! En exclamaciones de susto. Un maestro del Zen, al relatar esta anécdota, comentaba: se ve, pues, que nada tiene de malo las emociones, solo que no debe dejarse que nos arrastren o perturben lo que estamos haciendo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.